Bueno, bienvenidos a mi canal, a esta sección de entrevistas, de preguntas, de charlas con amigos. Y hoy es un honor enorme, un gran placer, porque no tengo a uno más, tengo al individuo, al grande, al grande. La verdad que es una admiración enorme. Juan, quiero presentarte, Juan Gabriel Gomila, un experto, un matemático, un desarrollador, Bueno, quiero que tú te presentes, Juan, la verdad que. No, muchas gracias, la verdad, por considerarme para esta charlita, esta entrevista, como le quieras llamar. Pues sí, yo soy Juan Gabriel Gomila, soy licenciado en matemáticas, como has comentado, soy matemático, pero soy un matemático que no se dedica a las matemáticas realmente como tal, no me dedico ni a la investigación ni a este tipo de cosas, sino que yo cuando terminé me gustaba mucho la programación, había visto alguna asignatura de programación en la carrera y cuando hice las prácticas de profesor para hacer el máster de profesorado, me di cuenta que la educación en el aula podría mejorar mucho si tuviéramos aplicaciones enfocadas a poder aprender. Y como no encontraba ninguna para poder enseñar en el aula los conceptos de matemáticas que necesitaba, pues decidí aprender yo mismo a crear mis propias apps y fue así, ¿no? Como de matemático salté al desarrollo un poquito al principio por querer meterme, ¿no? En esto de poder enseñar con una aplicación móvil y luego pues me gustó tanto que a día de hoy es mi hobby, es mi pasión y es mi trabajo como tal, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te ha tomado aprender el tema de las matemáticas? Porque uno lo tiene como que es algo muy complejo. Bueno, yo de hecho, a ver, de pequeño siempre me gustaron. Yo era el rarito que le gustaba hacer problemas de matemáticas y me compraba, me acuerdo, cuadernitos de matemáticas para hacer muchos problemas, pensar y estas cosas, ¿no? O sea, la gente salía al patio a jugar con la pelota y a darse balonazos y hostias. Yo me quedaba haciendo mis problemitas porque me gustaba mucho pensar. Yo la verdad que el campo en el que más me he enfocado ha sido el de los videojuegos, luego lo comentaremos. Y ya de pequeño los videojuegos no los veía como un medio de entretenimiento, los veía como un medio para pensar, para idear estrategias, para pensar la lógica que hay detrás o cómo tenía que ajustar mis personajes para ganar lo más rápido posible o cosas de este estilo, ¿no? Entonces, siempre fui una persona que desde ya muy pequeño tenía una mente matemática. Lo que pasa es que a mí me hubiera gustado estudiar medicina, a mí me hubiera gustado muchísimo hacer medicina forense. Me encantan las series a lo CSI, me encantan muchísimo resolver los crímenes, los misterios, el pensar lo que hay detrás, ¿no? Pero por desgracia tuve una mala experiencia con una profesora de biología cuando hacía el bachillerato, que me llevó un poquito a odiar la parte de biología y lo cambié por las matemáticas. La verdad es que fue un cambio natural, yo creo, y que si no lo hubiera hecho en aquel momento, lo hubiera hecho después, porque todo el mundo me lo dice, es que tú más que pinta de médico tienes pinta de matemático, ¿no? Casi todo el mundo me lo comenta. Y fue un poquito así, ¿no? Que ya me vino desde pequeño y luego ya fue natural, es decir, entré en la carrera, me gustó muchísimo la carrera de matemáticas, es una carrera que es muy difícil. Pero si es una persona que le gusta pensar o si te gusta enfrentarte a problemas, abstraerte a conceptos abstractos, la carrera de matemáticas es ideal. Es que además la gente tiene una muy mala idea de lo que es una carrera de matemáticas. Se piensa, ah, bueno, haces sumas más difíciles o haces números más largos o cosas de este estilo, ¿no? Además la gente me lo dice así. A veces cuando voy a comer en una comida, lo típico, ¿no? Ah, tú que eres el matemático, reparte la cuenta y yo saco el móvil y hago la cuenta con la calculadora del móvil, porque un Claro. matemático no es una persona que multiplica o suma más rápido, es una persona que tiene unos conocimientos concretos y sobre todo sabe abstraer los problemas, por eso también se lleva tan bien con el mundo de la programación. Además, en la época en la que has estudiado matemática, no estaba tan de moda como ahora, con el tema de las nuevas tecnologías, de machine learning e inteligencia artificial. Supongo que en ese momento habrá sido mucho más complejo insertarte en el mundo laboral diciendo soy matemático. Por eso has buscado, digamos, también por tu pasión, el tema del desarrollo, ¿verdad?
Sí, a ver, yo cuando empecé a estudiar en 2006, básicamente las salidas que tenía ser matemático era una, la docencia en un instituto, dar clases de matemáticas, y uno o dos contados podían entrar a lo mejor en un estudio de estadísticas o en un banco o algún tipo de sector un poco más diferente, pero todo el mundo tenía claro que el 99% terminaba matemáticas. Pero claro, aquí la palabra clave es terminar. Porque para que te hagas una idea, no estoy aquí en casita, en mi despacho, te voy a enseñar la orla de todos los que nos graduamos. Para que te hagas una idea, la tengo aquí detrás. Lo de arriba son profesores, lo de abajo son alumnos. Pero fíjate, 4 años de promoción resumidos aquí. Es decir, ¿cuántos matemáticos acaban cada año? No, Tres uno. o cuatro. De hecho, te enseñaré dónde está mi foto. Aquí, yo de joven. Irreconocible. Hasta pareces una persona seria. Sí, es verdad, parezco serio. Pues claro, imagínate, 20 personas graduadas en 4 años, es que son nada. Cuatro matemáticos al año produce la universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, es una carrera tan difícil que empezábamos 30, empezábamos 40, empezábamos 50 y acabábamos 4. Era casi los juegos del hambre. No es una carrera nada fácil. Hay que pensar muchísimo, hay que tener unos conceptos y una forma de trabajar muy concreta. Y es una carrera donde, a pesar de estudiar horas y horas y horas y horas, pues puedes suspender, porque no son recetas de cocina, no son algoritmos que te puedes aprender de memoria, sino que hay que idear, inventar, saber, pensar, documentar. Entonces, claro, fue un poquito por ahí cuando, claro, el sistema empieza a necesitar matemáticos, empiezan a hacer estas palabras que llamamos machine learning, la inteligencia artificial, la tecnología llega a un punto que todas aquellas ideas que se habían desarrollado durante los años 70, 80, 90 se pueden por fin implementar, nace el concepto de la nube. Y claro, empiezan a ver que las personas que lo habían ideado eran matemáticos o habían creado modelos matemáticos. Entonces, necesitan de ese tipo de personas para poder implementarlo en los negocios, implementarlo en las empresas, hasta el punto de a día de hoy, que constantemente pues vemos cómo cuando hay unas elecciones, pues se busca un equipo de matemáticos para saber exactamente dónde tiene que ir el futuro o futura presidente a hacer un discurso, con quién se tiene que reunir, cómo tiene que comportarse delante de la sociedad para salir elegido. O a día de hoy la cantidad de modelos de coronavirus que existen para intentar ver cuándo acabará el confinamiento, vemos que son tareas que pues antes hubiera hecho un economista o hubiera hecho alguien que busque estudiar ciencias políticas o medicina, pero que a día de hoy gente como nosotros ayudamos a respaldarlo. Y por supuesto en programación, pues constantemente vemos aplicado conceptos del mundo de la matemática en la algoritmia. Facebook o Google no son más que ejemplos Sí, de no. la teoría de grafos que tiene más de 300 años. Bueno, por tanto, imagínate que Bueno, no son algo que hayas inventado. de hecho el dueño, uno de los socios de Google es matemático y la fórmula del buscador de Google es tan secreta como la de la Coca-Cola. Y lo que estaba viendo es en estos días en las noticias que, bueno, que hizo falta las matemáticas porque tuvieron que usar ordenadores de los más avanzados para encontrar la cura o por lo menos algo que se acerque a solucionar esto del coronavirus. Y decían que en computadoras normales hubiera tomado años encontrarlo y gracias a los algoritmos y a las matemáticas y a las supercomputadoras pudieron ir acercándose a un modelo, digamos, que permita crear una vacuna. Ahora, las matemáticas tienen muchas ramas, las ramas de lo que es financiero, la rama de lo que es estadístico, científico. Yo sé que no te dedicas a esto y creo que te has decantado por el tema del desarrollo. ¿Por qué motivo? Bueno, lo primero es que durante la carrera de matemáticas, una vez al año tenías una asignatura de programación o de algoritmos o tal, que siempre me llamaba la atención porque se salía de lo normal. Probablemente si hubiera estudiado informática, por decir algo, hubiera sido al revés, ¿no? Hubiera sido todo programación y me hubiera llamado la atención la asignatura que hubiera sido diferente, ¿no? Pero en matemáticas
siempre tenías una asignatura de programación que me la tomaba casi como un hobby, porque claro, cuando tienes una lista de problemas, una lista de teoremas, de demostraciones que hacer, pues oye, empiezas a hacerla y hasta que la completas tal, ¿no? Pero las de programación tenías un proyecto, tenías capacidad para desarrollar, inventiva, ¿no? Preparar una solución, documentarla. Claro, esto significa que las horas que le invertía era mucho más grande que las que dedicaba a cualquier otra asignatura. Pero no porque lo tomara como una asignatura más complicada, más difícil o que necesitara invertir más tiempo, era porque quería invertir más tiempo. ¿Y Claro, cuánto, y, es. co, y con qué lenguaje has comenzado, digamos, en ese momento donde había asignaturas de matemática, tus primeros pasos en sistemas, ¿con qué fue? Pues en 2006 fue Java, básicamente. Programación orientada a objetos y todo lo que es programación, algoritmia y demás, todo en Java. Y en tercero tuve una asignatura donde mezclábamos C++ junto con OpenGL para hacer un videojuego sin utilizar motor gráfico, yendo directamente a usar las librerías gráficas, pero que también me ayudó muchísimo a entender lo que en el futuro sería mi vertiente como desarrollador de videojuegos, porque ahí aprendí toda la teoría que hace falta y que hay detrás de un motor como Unity o como Unreal. Obviamente Unity tiene una complejidad para aprender para el que nunca lo ha tocado. Una vez que lo aprende resulta fácil porque es una plataforma donde nos resuelve muchas cosas. Hay que ir y programar en C++. Yo tengo un curso de videojuegos como debes tener tú en C++ para hacer un simple Arkanoid y donde tú tienes que trabajar y formarte cada una de las rutinas y ahí no hay ni físicas ni algoritmos de movimiento, todo lo tienes que hacer y creo que esa parte te debe haber atraído muchísimo, ¿no? Y hacer tú tus propias rutinas de algoritmia y de movimiento y demás. Sí, de hecho, recuerdo que todo lo que eran los movimientos y demás con matrices, producto de matrices, producto de cuaterniones y demás, que te obliga muchísimo a tener bien estructurado lo que quieres hacer. Porque, a ver, cualquiera puede hacer videojuegos en Unity, cualquiera puede hacer videojuegos Exacto. en Unreal, pero también es fácil hacerlos mal. Es del mismo modo, ¿no? Que cualquiera puede programar y hay lenguajes más fáciles y otros más difíciles, pero probablemente elegir un lenguaje que sea mucho más rígido, mucho más estricto, que te obligue a escribir las cosas bien, de buen inicio, te evita coger malos vicios, malas prácticas y que luego con los años agradeces. Yo, hay mucha gente que conozco que empieza a programar en JavaScript, por ejemplo, que sin ánimo de criticarle, es un lenguaje que te permite hacer muchas cosas, pero que no es tal vez tan tipado o tan estructurado como podría ser un Java o podría ser un C. Y la gente que aprende en JavaScript, por desgracia, luego lo padece con los años, ¿no? De coger malos vicios o malas prácticas que probablemente no hubieran tenido con un lenguaje que los obligara por lo menos a ser más estructurados. Del mismo modo que lo tendría la gente si aprende a hacer videojuegos en Unity o en Unreal sin pasar por alguna librería como OpenGL. Sí, yo digo que en el mundo del desarrollo hubo un gran producto que a su vez fue un gran problema en el mundo del desarrollo, que fue el Visual Basic 6, que fue tan simple, tan fácil, que muchos chicos pensaban que porque ya sabían arrastrar un botón o colocar un textbox y hacer algo, y conocían algunas instrucciones y se presentaban ya como programadores. Yo creo que en muchos casos se ha bastardeado la profesión del programador y hoy aparecen muchos chicos que dicen, tengo que hacer un desarrollo para un cliente, un desarrollo comercial, y cuando te hacen la pregunta te das cuenta de que en su vida ha programado nada. Entonces, yo tengo un curso con Álvaro Chirou donde enseño al inicio lo que es programar, donde lo último que ves es un lenguaje de programación. Tienes que aprender a pensar como un programador. Tu cabeza tiene que saber resolver problemas, tiene que buscar los mejores, caminos para resolver un problema al menor costo. Y eso cuesta. Los chicos creen que programar es aprendo Java y aparte hay una competencia, a ver quién sabe más. Y ahora yo estoy con Angular, el último Angular, y no se detienen un poco a adquirir esa mecánica que tú has adquirido desde el primer momento de entender de que esto es pensar, resolver con la cabeza,
con problemas, soluciones, algoritmia, y luego vamos al lenguaje de programación. Claro. No, yo en mi caso, como la parte de pensar ya me venía Se incorporó. de la propia carrera, claro, para mí era más aplicar lo que ya sabía pensar, ¿sabes? Era más invertir tiempo en plasmar en líneas de código aquellos conceptos del mundo de la matemática discreta, del mundo del álgebra, del mundo del cálculo que ya había adquirido. Y digamos, yo te quiero preguntar, ¿cómo te organizás? Porque yo fui a Facebook y dije, chicos, voy a hacerle una entrevista a Juan Gabriel Gomila, por favor déjenme preguntas, y creo que el 90% de las preguntas es, ¿cómo hiciste para aprender todo lo que sabes? Donde nadie lo duda porque eres una muestra viviente de que todo lo que enseñas lo sabes a la perfección. ¿Cómo hiciste para incorporar eso? ¿Tienes alguna rutina, alguna disciplina? ¿Cuántas horas por día le dedicas? Pues, a ver, realmente, a ver, yo, la gente lo malinterpreta, la gente cree que trabajo muchas horas o que realmente estoy muchísimas horas dándole a esto. A ver, realmente, yo vengo de trabajar 3 años en una empresa de videojuegos. Cuando acabé la carrera y hice el máster y demás, luego estuve 3 años en una empresa de videojuegos, en lo que llamamos un 9-to-5 job, ¿no? Es decir, 40 horas a la semana trabajando. El convertirte en autónomo, el convertirte en freelance, te da muchísima libertad para estructurarte, para poder invertir el tiempo como realmente lo necesites. Yo, por ejemplo, lo que estás viendo es mi estudio. Yo grabo aquí mis cursos y como mucho salgo aquí fuera, no te lo enseño porque aquí es de noche en España, pero salgo fuera, respiras, das una vueltecilla, vuelves y demás. Pero no trabajo tanto como parece. Visto desde fuera, a lo mejor pensarías, hostia, si este tío trabaja 8 horas, trabaja 10 horas, trabaja 15 horas. Pero no es realmente así. Es decir, yo he trabajado muchísimo más en la empresa de videojuegos que probablemente lo que trabajo aquí. Yo lo que sí que intento es descansar siempre. Hay que descansar porque hay veces pues que o descansas mal o que no estás fresco, te empiezas a trabar y es imposible grabar un curso, incluso entender un lenguaje o entender un ejemplo o preparar cualquier cosa. Entonces, el descansar es muy importante. Y luego, lo que sí que hay que ser es constante y tener en cuenta cuál es el objetivo. Yo cuando aprendo un nuevo lenguaje o cuando aprendo algo nuevo, siempre busco el objetivo final. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero enseñar en el caso de un curso? Y eso es como una motivación, es como mi motor personal, que es, hostia, yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar ahí. Y es un poquito lo que me lleva adelante. Sobre todo al inicio, a ver, esto empezó, supongo que a ti también te pasó, ¿no? Como una especie de hobby. Yo tenía mi trabajo, yo ganaba un buen sueldo y era feliz, comillas, en ese trabajo. Lo que pasa es que, claro, probé el enseñar lo que realmente me apetecía, un nuevo lenguaje, aposté por ello, dejé mi trabajo y bueno, no me ha ido mal en el sentido de que me he mantenido constante. Pero hay días que, por ejemplo, no grabo, o hay días que me los tomo de relax, de vacaciones. Ahora, como estamos confinados, pues tengo más Vas motivación sacando. para grabar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy muy fan de videojuegos y cuando sale un nuevo videojuego y demás, me paso horas y horas y horas jugando, analizándolo, eso sí, y preparando nuevas mecánicas para luego enseñar o aplicar, porque es lo que te he dicho, ¿no? Me gusta un poquito la ingeniería inversa detrás del mundo de los videojuegos. Pero no es realmente un truco y es ser capaz de visualizarte dónde quieres llegar. Si ahora te dijeran, oye, Pablo, ¿dónde te ves dentro de 5 años, haciendo qué cursos, haciendo qué tecnología, haciendo qué la vida? Un poquito es visualizar dónde quieres estar dentro de esos 5 años y que sea tu guía. Pero no hay un truco, ¿eh? O sea, no es que exista No, la bueno, receta te mágica. pregunto eso, ¿dónde quieres estar dentro de 5 años? Yo mismo. Pues a ver, yo soy muy feliz como estoy ahora. Es decir, no tengo nada que demostrar al mundo en el sentido que la gente que le gustan mis cursos ya sabe lo que hay, sabe mi forma de enseñar, sabe lo que van a aprender y demás. Tal vez a quien más tengo que demostrar es a mí mismo, ¿no? De que soy capaz de aprender un nuevo lenguaje o afrontar nuevos retos. Este último año, la verdad es que he afrontado varios retos. Uno de ellos ha sido hacer
cursos en colaboración con Kirill Eremenko y Jadelin de Pontifs, el equipo de Super Data Science, que puso su fe en mí para traducir sus cursos con millones de estudiantes al castellano, y están súper contentos. Se quieren venir a Mallorca, de hecho, a pasar las vacaciones todo el equipo aquí. Les he hablado muy bien de la isla. Y la verdad es que eso para mí fue un reto muy fuerte, porque era la primera vez que yo no planeaba un curso, que era un curso que ya me venía planeado y yo hacía un poquito de intermediario, de pasarlo al castellano, de poner la voz y de hacer mi toque personal, eso sí, a aportar mis ejemplos personales o mi idea detrás de alguno de los conceptos. Pero cada vez que intento visualizarme dónde estaré dentro de unos cuantos años más, pues no lo sé, a mí enseñar me encanta. A mí es una cosa que siempre me llena muchísimo, incluso las veces que tengo ocasión de viajar a una universidad o viajar a un estudio de videojuegos que hago muchísima formación a través de Unity en ellas, la gente siempre me lo dice, que se nota que te gusta enseñar, que te gusta transmitir, que te gusta contar las cosas y dejarlas claras. Yo creo que el día que me critiquen eso, que no dejo las cosas claras o que no engancho o que la forma que tengo de contarlo no es amena o entretenida, será el momento en el que diré, oye, Juan Gabriel, se acabó esto de la formación online, se acabó esto de enseñar tecnología, de aprender tú nuevas cosas que salen para transmitir tu versión personal al mundo, y a lo mejor, no sé, me pondré a plantar zanahorias o a tener cuatro ovejas, no lo sé. Pero de momento es algo que disfruto haciendo, la verdad. No, además he tenido la oportunidad de ver cursos tuyos. Tienes una facilidad para explicar impresionante. Está claro que esto no es un negocio. Primero uno lo tiene que querer. Y luego, si viene dinero, es bienvenido. Uno tiene una familia a cuestas, una vida que uno no puede ir a pagar la cuenta de la luz con conocimiento. Uno tiene que pagarla con dinero. Eso está claro. Pero uno lo tiene que amar esto. Y enseguida se nota cuando hay alguien que lo quiere ver como un negocio porque no lo lleva en la sangre. Y bueno, no llegan al nivel que llega la gente que sí lo lleva en la sangre. ¿Cuánto hace que estás enseñando en Udemy, por ejemplo? Pues mira, mi primer curso lo lancé en agosto de 2015. ¿Cuántos alumnos tienes? Ahora mismo. Pues no me obsesiono mucho con las cifras, si te soy sincero. Tengo que mirar. Pero creo que habías pasado los 120.000, seguro. 178.298. 170. Fecha de hoy, 3 de abril, día de confinamiento, he perdido la cuenta. 178.298. Dios. Ahí es donde quiero llegar en 5 años. En realidad, yo tengo unos 60.000 y hace un año que estoy en Udemy. Y bueno, y le pongo mucho esmero, así que yo creo que voy a llegar. Pero tengo algunas preguntitas que nos dejaron los amigos del grupo de Facebook. Perfecto. Antes de pasar a ellas, de todas formas, déjame decirte que estás en el momento perfecto para poder crecer hasta estas cifras. Porque yo recuerdo que cuando yo empecé, fue una apuesta. Nadie publicaba cursos en español en 2015. Había 3 o 4 instructores, pero con 1.000 estudiantes, 2.000, 5.000, comparados con las cifras titánicas de 100.000, 200.000, medio millón, que me parecía abrumador en aquella época. Para mí fue una apuesta. Me podría haber ido muy mal y a lo mejor hubiera tenido que chapurrear inglés para enseñar aquello que tenía ganas de transmitir al mundo con mi visión personal de la programación. Pero visto lo visto de cómo han crecido las cosas y las charlitas que he podido tener con el equipo de Udemy apuesta muchísimo por la enseñanza en el idioma nativo, y el hispano está claro que es, pues, uno de los canales de transmisión más grandes del mundo, uno de los idiomas más hablados y que tenemos más público, más potencial, sobre todo ahora que nos encontramos en esta condición, ¿no?, de confinamiento y demás, donde vemos que pues muchos negocios van a caer, por desgracia, muchas empresas van a cerrar, van a quebrar y van a necesitar modernizarse, aprender. Y la programación, la informática o la tecnología es algo fundamental en el siglo XXI, que por desgracia no todos están acostumbrados. Así que ex-empleados que tendrán que aprender a programar o que tendrán que aprender inteligencia artificial o tener un bot o a vender
a través de Amazon, lo que antes vendían en el kiosco de la esquina. Yo creo que somos el canal ideal, el medio vehicular para transmitir esos conocimientos que tenemos. Así que seguro que el año que viene, cuando hagamos parte 2, tendrás esas cifras o incluso más, no te preocupes. Bueno, y tú tendrás 1 millón de alumnos en ese momento. No lo sé, no creo. A ver, cuéntame esas preguntas. Por ejemplo, Miguel Ángel Delgado Márquez dice: si crees que las matemáticas en ingenierías están muy devaluadas o les dan poca importancia. Depende. A ver, esto es como todo, ¿no? Y de hecho, tú has hecho un inciso que me ha gustado mucho. Y es: todo el mundo dice que es programador, ¿no? Se cree que arrastra y ya es programador. Aquí yo también te podría decir. Cualquiera puede enseñar matemáticas, un programador, un físico, un químico, un biólogo, pero resulta que, claro, cuando buscamos calidad en las cosas, que estén bien hechas, que estén bien enseñadas, bien programadas y demás, nos damos cuenta que encontrar algo de calidad cuesta mucho. Entonces, ¿están devaluadas? Yo creo que sí que lo están, pero lo están más por una causa mayor, por el hecho de la globalización y de que todos hacemos un poco de todo en este sentido. Incluso yo me he metido en el campo de la informática sin ser informático. Yo soy un parásito del sistema, aunque a la gente le guste la forma en la que enseño, ¿no? Pero la gente que lo hace bien, o la gente que demuestra unas aptitudes muy positivas, está muy bien valorada y está muy bien pagada. Yo, por ejemplo, con el caso de Unity, que somos unos 15 instructores certificados en todo el mundo, solo somos unos 15. Yo, para que te hagas una idea, este último año, en 2019, viajé un total de 29 veces a lo largo del mundo para hacer formación a estudios de videojuegos, a dar conferencias y demás. Pero claro, uno no viaja tanto si realmente lo que enseña o lo que transmite no es demandado por empresas, por universidades o por varios sectores. Entonces sí que te diré que está muy devaluado, pero si uno es bueno o si uno hace bien su trabajo, yo diría, las opciones de éxito se multiplican. Y yo, en mi caso, he tenido ofertas para irme a trabajar a grandes estudios de videojuegos que por suerte he rechazado por seguir enseñando. Yo podría haberme ido a Square Enix o a Ubisoft cuando me hicieron la oferta para ir a trabajar con ellos en los últimos años. Pero les dije que no, que yo aquí en Mallorca estoy muy bien y que enseñar online me gusta mucho y que dar unas clases en la universidad es algo que me motiva bastante. Pero también has rechazado todo eso por una chica. Eso fue al inicio. Al inicio sí que hice bastantes sacrificios por ello, pero bueno, ya no estamos juntos. Pero aún así, no te creas que fue difícil la elección. Vivir aquí o tener un sueño, es lo que te he dicho antes, ¿no? ¿Dónde me veo dentro de 5 años? Mi sueño sea seguir enseñando a gente. No te diré, me quiero ir a una empresa o quiero hacerme funcionario o trabajar en la universidad y tener el sueldo trabajando lo mínimo y demás. No, no, porque no es algo que me motive. A mí lo que me motiva es son los retos, ¿no? Es decir, poder llegar más lejos o ser capaz de eso, ¿no? De que te llamen de estudios de videojuegos a hacer formación porque valoran la forma en la que tú la impartes. Ahora, hubo una frase que has dicho que me ha quedado grabada a pesar de todo lo que has dicho después, y te has dicho que eres un parásito en el mundo de la programación. ¿Qué cambia? ¿Tener un título, haber hecho una carrera? ¿O realmente tener los conocimientos, lo que dijimos antes, el tener la capacidad de pensar, de resolver y de buscar las mejores herramientas, no te da a ti mucho más mérito y chapa que un chico que ha hecho una carrera, salió de la universidad y no sabe programar? Probablemente la respuesta sea sí, me da a mí mucha más validez, pero por desgracia vivimos en un mundo donde el título lo es todo. Yo me encuentro con mucha gente que las preguntas que me hacen no son ¿qué voy a aprender contigo? ¿Qué vamos a desarrollar? Y además es ¿voy a tener un título que me sirva para ir a buscar trabajo? Entonces, claro, desde el momento en que la gente es esclava de un sistema donde reina la titulitis,
estamos un poco condenados en este sentido, ¿no? Porque parece ser que solo las universidades o solo los lugares autorizados para emitir títulos tienen validez legal, llamémosla, para el sistema, cuando realmente todos sabemos que por mucha carrera que tengamos, lo que uno aprende no está de puertas para adentro, está de puertas para afuera, está allá afuera, está en el mundo, está en el ecosistema, en el entorno y el tejido empresarial en el que uno se puede formar, vivir y desarrollar. Por desgracia, mientras la sociedad siga abogando por esto, yo tendré que considerar un parásito del sistema en ese sentido, ¿no? Y yo lo veo muchísimo cuando los que son informáticos me dicen, ah, es que tú no sabes programar, lo tuyo no es programar, recibes críticas en ese sentido, que oye, las saca todo. Yo también les puedo decir, tú no podrás resolver una ecuación de diferencias teóricamente en una pizarra, ¿vale? Pero no por ello el ser un parásito del sistema, lo que he dicho, es malo. De hecho, yo tengo muchos alumnos que una vez que terminan mis cursos me contactan: oye, Juan Gabriel, gracias a ti he conseguido trabajo después de meses en el paro. O gracias a ti tengo mi autoescuela y he podido hacer una aplicación pequeñita para que la gente reserve las horas de las prácticas, a pesar de que no tenía ni idea de programar. O gracias a ti, pues he podido hacer una aplicación para mi nieto que tiene una disfunción y no puede ir a clase de forma regular. Entonces, coño, eso no está pagado y no tiene precio. Pero una cosa, yo creo que es un tema de ignorancia de quien te pregunta por el título, porque las empresas realmente no le prestan atención a eso. O sea, las empresas cuando buscan, uno puede ir con el mejor título y enmarcado en la mejor madera. El tema es que lo que buscan las empresas es cuál fue tu experiencia en esto que nosotros necesitamos. Y si uno sale recién de la universidad, no tuvo experiencia laboral y que no te la da la universidad y lleva el mejor título, va a entrar como junior a lo sumo. Y dicen, bueno, lo vamos formando. Pero los que te piden un título de un curso no están entendiendo que en realidad lo que más importante del curso es el conocimiento, no el título. Y las empresas lo saben. O sea, hace rato que Facebook y Google empezaron a sacar el tema del título dentro de los requerimientos para entrar a la compañía, pues se dieron cuenta que le prestaban demasiada atención y luego los profesionales hacían agua. Entonces, yo creo que esto que tú dices de lo que tú enseñas y que la persona aprende y que es un punto de partida para llegar a otro nivel, a otro terreno, no tiene precio. Y en eso nos tenemos que enfocar. El papel, el título, a veces se desilusionan cuando ven que Udemy el título no es oficial, que el diploma no les va a servir para conseguir un trabajo. Y yo digo que es ver mal la cosa. El tema es ver qué pude aprender y encima por $2, porque son cursos muy accesibles y que tengo acceso de por vida. Yo me apunté a tu curso de Unreal de 40 horas y estoy esperando tener un poco de tiempo para poder empezar a aprender también. Después tenemos una pregunta de Mickey Cody, se llama así. ¿Cómo se hace para ser un especialista en inteligencia artificial, programación móvil, programador de videojuegos, matemáticos? ¿Cuántas horas le dedicas al día para ser experto en todo esto? Y de paso te envía un saludo porque dices que eres genial y que inspiras mucho a todos. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por los agradecimientos y demás. A ver, yo realmente es lo que te comentaba, no le dedico muchísimas horas. Hoy, por ejemplo, ya estamos que hoy justamente es sábado, pero bueno, durante esta semana, por ejemplo, habré grabado 4 o 5 horas en toda la semana, que tampoco es tanto. 4 o 5 horitas significa que le habré invertido, pongamos el doble, 10 horas total de grabación, preparación y demás. Tampoco es tanto. Lo que sí hago es, no paro nunca de aprender. Por ejemplo, cuando estoy por las mañanas en el gimnasio, por ejemplo, cuando voy a ir al gimnasio, mientras hago elíptica, me gusta poner, por ejemplo, el iPad y leer cosas de tecnología, leer lenguajes de programación, leer ejemplos o vídeos o cursos hechos por otros, porque yo mismo aprendo de otros, de la forma de enseñar de otros, del inglés o de otro idioma o de castellano, me da igual. Yo aprendo muchísimo. Entonces, yo creo que el truco es
nunca parar de aprender, aunque parezca ser un eslogan barato, yo creo que es el truco de que el día en que yo mismo me diga, hostia, qué pereza me da aprender este nuevo lenguaje o esta nueva tecnología o aprender esto, será el momento en el que pues no me pueda seguir dedicando a la formación. Ahora, por ejemplo, con todo este rollo del confinamiento y el virus, el poder entender diferentes análisis que han hecho personas de la evolución del virus, el poder leer diferentes fuentes de datos, el poderlo contrastar bajo mi propio modelo, mi propia programación, para mí es motivo suficiente para, por ejemplo, armar un pequeño curso de aprender a analizar la verdad los datos del coronavirus sin necesidad de tener un máster en medicina o en epidemiología ni ser matemático. Yo creo que eso es un poquito el truco. El ser transparente, con un poquito las limitaciones hasta dónde puedes llegar, pero eso es de querer ir un poquito más lejos, ir un poquito más lejos, ir un poquito más lejos, y es lo que te marca un poco, ¿no? Esa línea de máster, de poder llegar a dominar por lo menos la temática de la que hablas. Sí, de hecho, Germán Cruz pregunta, ¿qué cursos planeas desarrollar próximamente? Bueno, tengo varias colaboraciones con Kiri preparadas. Esta semana saldrá uno que me ha gustado muchísimo, que es inteligencia artificial aplicada a negocios, que no solo viene con cursos, sino que además viene con un ebook totalmente gratuito de más de 100 páginas. Wow. Pasado al castellano, lo he traducido totalmente al castellano mientras veía ya Netflix de fondo. Y la verdad es que me gustan mucho las colaboraciones con el equipo de Kiri porque son muy didácticos, tienen el material muy bien preparado y pasarlas al castellano me da la opción primero de aprender un poquito más de ellos porque ellos también son expertos en matemáticas, uno es ex ingeniero de Google y el otro es matemático y físico, por tanto me da la opción de ver la visión de otros o qué opinan de la tecnología ellos y poder darle mi toque personal al mundo de la inteligencia artificial y de las redes neuronales que como comentábamos, ¿no? Hay muchas empresas que ahora se quieren meter en tecnología, pero lo primero que me preguntan, ¿no? Es que no tenemos dinero para invertir en aprender estas cosas. Hostia, está jodido, ¿no? Entonces es un poquito esa es una de mis líneas. Luego la segunda es seguir sacando cursos de matemáticas, veo que han tenido muy buena acogida. Es lo que comentaba antes, ¿no? Que realmente cuando quieres llegar un poquito más allá, implementar una serie de algoritmos ya más funcionales, más prácticos, más eficientes, o entender qué pasa por detrás de una red neuronal, más allá de escribir cuatro líneas de código, necesitas de estadística, necesitas de probabilidad, y ahora lo siguiente que se vendrá será el de cálculo y el de numérico, el de algoritmos numéricos, de convergencias, cálculos de raíces y demás, para que se entienda realmente ¿Por qué las cosas se programan como se programan? Y porque la informática es la ciencia de la no exactitud, sino de la aproximación, de poder obtener cosas rápidas, aproximadas, pero oye, que nos van bien para seguir adelante. Y luego la tercera y última es que el mundo de las aplicaciones móviles y demás sigue siendo un poquito la vuelta a mis orígenes, como siempre. Yo empecé desarrollando aplicaciones, que comentaba, para el instituto donde hice las prácticas. Entonces siempre intento, a la nueva versión de Android o a la nueva versión de iOS, hacerle un guiño cuando sale para mantener un poquito en la ola de qué cambios se vienen, de qué nuevas tendencias hay en el programa móvil y por dónde seguir. Y que siempre hay muchos cambios. Uno no puede quedarse quieto. Yo me acuerdo, yo voy a cumplir 50 ahora. Soy un niño todavía. Hace 30 años cuando comencé en todo esto, se hablaba de inteligencia artificial. Obviamente no tenía ni comparación con lo que es ahora. Y se hablaba de lenguajes como Lisp o Prolog. Yo no sé si has escuchado alguna vez de ellos. Sí. Lo que te quiero preguntar es dos cosas. Una, ¿qué lenguajes es el más óptimo para trabajar este tipo de tecnologías? Y la otra es, si todavía no nos falta unos 20 años, como ha dicho un experto hace poco, como para que realmente la inteligencia artificial la veamos en su esplendor. Porque hoy por hoy uno va a una página de un banco y te ponen un chat con un bot y dicen que eso es una inteligencia artificial. Y siempre uno termina peleándose con esa máquina porque nunca interpreta lo que uno quiere y lo único que hace es tomar palabras que escuchó, que leyó de lo que uno escribió
y te tira sugerencias, pero no lo considero todavía algo como para que uno se desvele. Y lamentablemente las compañías, los bancos, las compañías telefónicas para dar soporte están colocando cada vez más esta tecnología y todavía la noto muy cruda. No sé qué opinas tú. A ver, A ver, depende. depende. Hay de Hay de todo. todo. Si Si lo lo comparamos, comparamos, a ver, si nos nos vamos vamos al al top top del del top, top, que que para para mí mí es es Google, Google, es es el el referente. referente. Google Google y y Facebook Facebook para para mí mí hacen hacen muy muy buen buen trabajo. trabajo. Vemos Vemos que que su su inteligencia inteligencia artificial artificial funciona funciona muy muy bien. bien. Cuando Cuando subes subes una una foto foto en en Facebook, Facebook, te te detecta detecta muy muy bien bien la la cara cara y y con con muy muy alta alta probabilidad probabilidad te te dice dice quién quién es, es, está está etiquetado etiquetado en en la la foto. foto. O O la la IA IA de de Google, Google, vemos vemos cómo cómo las las redes redes recurrentes recurrentes traducen traducen del del castellano castellano al al inglés inglés o o viceversa viceversa fantásticamente fantásticamente en en Google Google Translate. Translate. Entonces, Entonces, ¿cuál ¿cuál es es el el problema? problema? Volvemos Volvemos a a lo lo mismo mismo de de antes. antes. ¿Dónde ¿Dónde está está lo lo mejor mejor de de lo lo mejor? mejor? ¿Dónde ¿Dónde está está el el top? top? ¿Dónde ¿Dónde paga paga más más o o dónde dónde hay hay potencial potencial para para seguir seguir creciendo? creciendo? Que Que son son las las empresas empresas grandes. grandes. Las Las menores, menores, pues pues quieren quieren gastar gastar menos, menos, no no tienen tienen tanto tanto presupuesto, presupuesto, ni ni pueden pueden tener tener un un acceso acceso tan tan a a la la tecnología. tecnología. Entonces, Entonces, las las soluciones soluciones que que implementan implementan son son un un poquito poquito más más de de andar andar por por casa. casa. De De todas todas formas, formas, yo creo yo creo que le le falta falta un un poco poco en en el el sentido sentido que, que, si si realmente realmente la la inteligencia inteligencia artificial artificial estuviera estuviera tan tan patente patente, como como dicen dicen que que está está en en el el famoso famoso Internet Internet de de las las cosas cosas y y estas estas ciudades ciudades inteligentes, inteligentes, todo todo domotizado domotizado y y demás, demás, hubieran hubieran sido sido capaces capaces de de parar parar una una infección infección como como esta esta muchísimo muchísimo antes. antes. Yo Yo creo creo que que ahora ahora será será un un punto punto de de inflexión inflexión donde donde verán verán que que realmente realmente necesitan necesitan unas unas herramientas herramientas capaces capaces de de pensar pensar y y de de actuar actuar de de forma forma más más rápida rápida de de lo lo que que lo lo hace hace un un humano. humano. Y Y esto esto nos nos va va a a llevar llevar un un poco poco a a la la necesidad necesidad de de que que estas estas herramientas herramientas de de inteligencia inteligencia artificial artificial estén estén implementadas, implementadas, estén estén estandarizadas estandarizadas y y estén estén bien bien hechas. hechas. En En cuanto cuanto a a lenguajes, lenguajes, se se habla habla un un poquito poquito de de todo. todo. Yo Yo personalmente, personalmente, de de los los que que he he podido podido tocar, tocar, el que más me me gusta gusta con con diferencia diferencia para para estas estas cosas cosas es es Python, Python, por por las las librerías librerías que que trae trae y y sobre sobre todo todo porque porque TensorFlow, TensorFlow, que que para para mí mí es es una una de de las las más más importantes importantes en en redes redes neuronales, neuronales, está está creada creada o o está está adaptada adaptada en en Python. Python. Google Google ha ha creado creado su su Google Google Collaboratory Collaboratory para para poder poder crear crear scripts scripts en en la la nube, nube, en en Google Google Drive. Drive. Y Y de de momento momento solo solo soporta soporta Python, Python, entonces entonces esto esto ya ya nos nos da da una una idea idea que que si si Google Google apuesta apuesta por por tener tener su su arquitectura arquitectura en en Python, Python, tan tan mal mal no no debe debe ir. ir. Y Y luego luego que que esto esto de de redes redes neuronales, neuronales, que eras eras cualquier cualquier otra otra que que queramos queramos utilizar utilizar para para inteligencia inteligencia artificial, artificial, todas todas ellas ellas tienen tienen versiones versiones de de Python. Python. Entonces, Entonces, habrá habrá gente gente que que me me dirá, dirá, oye, oye, ¿por ¿por qué qué no no Java Java o o por por qué qué no no C C o o por por qué qué no no plus? plus? Pues Pues probablemente probablemente ahora ahora mismo mismo te te diría diría Python Python por por el el ecosistema, ecosistema, por por todo todo lo lo que que trae, trae, por por las las librerías librerías y y sobre sobre todo todo por por algo algo que que programación programación utilizamos utilizamos mucho, mucho, ¿no? ¿no? Y Y es es que que si si alguien alguien lo lo ha ha hecho hecho ya, ya, ¿para ¿para qué qué lo lo voy voy a a hacer hacer yo? yo? Si Si funciona, funciona, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, claro, claro, con con todo todo ese ese ecosistema, ecosistema, es es difícil difícil que que otro otro pueda pueda llegar llegar a a competir. competir. Sin Sin embargo, embargo, soluciones soluciones que que vemos vemos constantemente constantemente como como Power Power BI, BI, Tableau Tableau y y demás demás ofrecen ofrecen alternativas, alternativas, aunque aunque Python Python y y por por extensión extensión R R consideraría consideraría yo yo también también como como muy, 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 muy muy buen buen lenguaje lenguaje de de visualización, visualización, de de redacción redacción de de informes, informes, incluso incluso realización realización de de dashboards dashboards interactivos. interactivos. La La tecnología tecnología del del futuro futuro para para poderse poderse adaptar adaptar al al mundo mundo de de la la inteligencia inteligencia artificial artificial y y las las redes. redes. Sí, Sí, tal tal vez vez la la interface interface todavía todavía no no está está preparada preparada o o tal tal vez vez los los chatbots chatbots un un poco poco precarios, precarios, pero pero si si el el chatbot chatbot del del Google Google Translate Translate es es capaz capaz de de que que yo yo le le hable hable un un idioma idioma y y traducírmelo traducírmelo a a otro, otro, incluso incluso adaptando adaptando el el contexto contexto de de las las palabras, palabras, ¿por ¿por qué qué no no voy voy a a poder poder hacerlo hacerlo yo yo con con mi mi propio propio negocio, negocio, mi mi propio propio futuro? futuro? ¿Nos ¿Nos faltan faltan años? años? Sí, Sí, como como probablemente probablemente nos nos falten falten ingenieros ingenieros o o nos nos falte falte gente gente preparada preparada para para poder poder llevar llevar a a cabo cabo un un desarrollo, desarrollo, como como he he dicho dicho antes, antes, ¿no? ¿no? Conociendo Conociendo lo lo que que hay hay detrás, detrás, no no llamando llamando a a tres tres o o cuatro cuatro librerías librerías y y ya ya está, está, sino sino sabiendo sabiendo lo lo que que hay hay detrás detrás y y sabiendo sabiendo por por qué qué las las soluciones soluciones se se implementan implementan como como tal. tal. Un Un poquito poquito en en esa esa línea, línea, ¿no? ¿no? Yo Yo creo creo que que mi mi próximo próximo curso curso que que te te he he comentado comentado irá irá o o va va en en esa esa línea línea de de que que está está muy muy bien bien el el saber saber las las tres tres o o cuatro cuatro líneas líneas de de código código y y luego luego el el alumno alumno siempre siempre te te pregunta, pregunta, ¿y por ¿y qué por qué pones pones esta esta función función de de activación? activación? ¿O ¿O por por qué qué pones pones 32 32 neuronas neuronas o o 64 64 en en la la capa capa oculta? oculta? Vale, Vale, está está muy muy bien bien saber saber la la parte parte
Sucede que uno en mi posición tiene mucha gente por debajo que me mira con admiración por toda la carrera que he hecho y yo a su vez te miro a ti con admiración porque te considero mucho más arriba en la escala de conocimientos y de medallas y de logros. De hecho, Udemy te ha premiado en el 2019 en Berlín, te ha dado un premio que no me gustaría que lo comentes, ¿qué premio es ese? Sí, Sí, de de hecho, hecho, se llama llama el el Long Long Life Life Learner o Learner algo o algo así, así, el el instructor que instructor que aprende a aprende lo a lo largo de largo de toda toda su su vida. vida Y y decía decía algo algo así así como como al al instructor, instructor, el el premio premio al al instructor, instructor que que no no pierde pierde las las ganas de ganas de aprender, aprender, pero pero sobre sobre todo todo para para luego luego enseñar enseñar al al resto resto de de los los estudiantes. estudiantes. Un Un poco poco en en esa esa línea línea que que comentábamos, comentábamos, ¿no? ¿no? De De que que había había el el que que preguntaba preguntaba cómo cómo se se puede puede ser ser experto experto en en matemáticas, matemáticas, en en Java, Java, en en desarrollo desarrollo de de aplicaciones, aplicaciones, machine machine learning, learning, IA IA y y demás. demás. Un Un poco poco en en esa esa línea. línea. La La verdad verdad es es que que me me sorprendió sorprendió mucho mucho porque porque no no me me lo lo esperaba. esperaba. Siempre Siempre dan dan premios premios un un poco poco más más relativos relativos a a comunidad comunidad o o demás, demás, pero pero me me gustó gustó muchísimo muchísimo porque porque que que alguien alguien como como Udemy Udemy te te valore valore por por realmente realmente el el trabajo trabajo que que tú tú haces haces desde desde aquí, aquí, desde desde mi mi casa, casa, desde desde Mallorca, Mallorca, sin sin tener tener pues, pues, toda toda una una empresa empresa o o toda toda una una arquitectura arquitectura o o todo todo un un tejido tejido detrás, detrás, significa significa que que la la gente gente realmente realmente valora valora muchísimo muchísimo mi mi trabajo. trabajo. Yo Yo lo lo experimento experimento mucho mucho cuando cuando viajo viajo a a Latinoamérica Latinoamérica y y doy doy charlas charlas donde donde llenan llenan 100 100 personas, personas, 200, 200, 300, 300, 500 500 personas. personas. Y Y luego doy luego una doy aquí una en aquí en Mallorca Mallorca donde donde vienen vienen 15. 15. O sea, O sea, yo yo lo lo noto noto muchísimo, muchísimo, porque porque es es aquí aquí es es en en plan plan el el parásito, parásito, el el intruso, intruso, el el tío tío raro raro que le que le habla habla al al ordenador ordenador de su de su despacho despacho y y crea crea vídeos vídeos desde desde allí. allí. Y en Y en el el otro otro lado lado soy soy el el profesor, profesor, soy soy el el instructor, instructor, soy soy el el líder, líder, a a veces veces me me llaman llaman y y todo, todo, ¿no? ¿no? El El guía guía que que les les ayuda ayuda a a poder poder entender entender una una tecnología. tecnología. Entonces, Entonces, claro, claro, que que Udemy Udemy lo lo valore valore para para mí mí es es todo todo un un honor, honor, porque porque claro, claro, son son casi casi 60.000 60.000 instructores instructores y y de de entre entre los los 60.000 60.000 ser ser seleccionado seleccionado yo yo como como el el instructor instructor que que aprende aprende y que que le le gusta gusta seguir seguir enseñando enseñando y y que que mantiene mantiene la la calidad, calidad, el el nivel, nivel, responde responde a a las las dudas, dudas, que que es es más más caro caro para para mí mí es es el el no no va va más más en en este este caso. caso. Y Y además, además, bueno, bueno, no no solo solo te te has has ganado ganado la la admiración admiración de de alumnos, alumnos, de de miles miles y y miles miles de de alumnos, alumnos, sino sino de de muchos muchos instructores, instructores, inclusive inclusive de de muchos muchos grandes grandes como como Mariano Mariano Riva, Riva, Fernando Fernando Herrera. Herrera. Te Te admiran, admiran, lo lo sé, sé, porque porque lo lo han han dicho dicho y también a a mí mí me me encantaría encantaría que que ellos ellos me... me... Tengo Tengo muy muy buena buena relación relación con con ellos, ellos, nos nos llevamos llevamos bárbaros. bárbaros. Me Me encantaría encantaría que que me me admiren, admiren, bueno, bueno, algún algún día día lo lo voy voy a a lograr. lograr. ¿Y ¿Y a a quién quién admira admira Juan Juan Gabriel Gabriel Gomila? Gomila? Justamente Justamente los los que que has has comentado, comentado, he he tenido tenido la la ocasión ocasión de de compartirlo compartirlo en en Udemy Udemy Live Live con con cada cada uno uno de de ellos. ellos. Hace Hace 2 años2 años con con Fernando Fernando en en San San Francisco Francisco y y el el año año pasado pasado con con Mariano Mariano en en Berlín. Berlín. La La verdad verdad es es que que son son para para mí mí dos dos personas personas también también muy muy humanas, humanas, muy muy sencillas. sencillas. La La verdad verdad es es que que cuando cuando conocí conocí a a Fernando, Fernando, entró entró a a saco, saco, iba iba con con el el móvil, móvil, con con un un palo palo selfie selfie haciendo haciendo un un directo directo en en YouTube. YouTube. ¡Ah, ¡Ah, mira, mira, y y aquí aquí está está Juan Juan Gabriel Gabriel tal, tal, y y yo, yo, hostia, hostia, ¿y ¿y este este quién quién es es y y de de dónde dónde venía? venía? ¿No? ¿No? No No sabía sabía por por dónde dónde venían venían las las flechas flechas de de los los indios indios y y ahí ahí estaban, estaban, ¿no? ¿no? Y Y la la verdad verdad es es que que son son dos dos instructores instructores para para mí mí muy muy cercanos cercanos y y muy muy buenas buenas personas, personas, la la verdad. verdad. Todos Todos los los que que estamos estamos en en el el grupo grupo de de máster, máster, yo yo creo creo que que aportamos aportamos un un poco poco a a lo lo que que es es la la docencia docencia en en habla habla hispana, hispana, que que cada cada uno uno de de nosotros nosotros con con nuestra nuestra visión visión particular, particular, yo yo creo creo que que ayudamos ayudamos a a hacer hacer mejor mejor una una comunidad. comunidad. Prueba Prueba de de ello ello es es que que pues, pues, ya ya son son casi casi 30.000 30.000 estudiantes, estudiantes, ¿no? ¿no? Ya Ya se se han han apuntado apuntado al al máster máster o o están están en en el el grupo grupo de de Facebook Facebook más, más, ¿no? ¿no? Ya Ya perdió perdió la la cuenta. cuenta. Claro. Claro. Esto Esto ya ya es es una una muy muy buena buena señal señal de de identidad identidad de de nosotros nosotros como como que que fue fue culpa culpa tuya, tuya, fue fue culpa culpa tuya. tuya. Esta Esta persona persona es es el el que que dijo dijo hagamos hagamos un un curso curso gratuito gratuito de de 80 80 horas, horas, nos nos estuvo estuvo trabajando trabajando de de manera manera tirana, tirana, sacamos sacamos el el curso curso gratuito gratuito más más grande grande que que tiene tiene Udemy Udemy y y ahora ahora se se llenó llenó con con 30.000 30.000 alumnos alumnos y y cada cada día día se se suman suman muchísimos muchísimos más. más. Pero Pero fue fue una una excelente excelente idea idea de de Juan Juan Gabriel Gabriel Gomila. Gomila. Y Y además, además, sí, sí, la la gente gente no no sabe, sabe, tenemos tenemos un un grupo grupo de de WhatsApp WhatsApp donde donde estamos estamos los los 12 12 másters másters y y nos nos reímos reímos tanto tanto porque porque esta esta persona persona ha ha traído traído un un humor humor tan tan grande. grande. Porque Porque así así como como lo lo ven ven de de genio, genio, de de experto, experto,
Machine Learning tiene un humor y a veces un humor tan efectivo. Es tan, a mí me ha encantado conocerte, Juan Gabriel. Y No, sacando. yo la verdad siempre recordaré que cuando me escribiste por primera vez, yo estaba volviendo a España de un viaje a México grabando un show allí y me pillaste con 20.000 horas de jet lag, cambio horario, aterrizando en el aeropuerto de Madrid y que tenía que pasar horas y horas ahí esperando que saliera mi vuelo para Mallorca. Y fue un poco todo shock de golpe, ¿no? En plan, el grupo. Empezar a dar yo al coco, hostia, que hacemos 12 personas aquí en un grupo y que no tenemos nada en común en Udemy. Vamos a hacer algo, aunque sea gratis, me da igual, aprovechemos material reciclado de otros cursos o que queramos grabar, lo que sea, pero vamos a tener algo en común, algo que nos una más allá del grupo de Facebook o grupo de WhatsApp, ¿no? Y la verdad, lo que comentas para mí es fundamental, es decir, esto de la docencia está muy bien y demás, pero el objetivo al final es pasarlo bien, entretenerse. Y yo creo que lo que nos reímos a veces, o criticando a Pablo como el tirano que echa a la gente del grupo de Facebook, que le da el botón de banear, o criticándome a mí por spoilearos a crear un curso de 80.000 millones de horas, es algo que no tiene precio, porque nos reímos muchísimo, estamos en contacto con nosotros, a pesar de estar en 12 ubicaciones totalmente diferentes. Sí. Hay un tema con el tema del baneo de usuarios. De 15.000 y pico de miembros se ha baneado a 80. O sea, tampoco es que estamos con una ametralladora. El objetivo es que el grupo no se convierta en lo que se han convertido todos los grupos de Facebook, llenos de spam, de autopromoción, de links hacia mis proyectos, de memes, de cosas. No, nosotros queremos apuntar a un espacio donde los alumnos tengan calidad, donde se publiquen, no es solo para publicar cursos y cupones, sino que se ha convertido, no sé si lo has visto, se ha convertido en un gran foro donde van con un problema y muchos amigos ayudan a resolver el problema de una persona. Eso me ha encantado siempre, yo ya he venido de esa experiencia de tener un foro con más de 100.000 desarrolladores y donde es importante cuando uno está trabajando y está trabado en algo, ir a un lugar como puede ser Stack Overflow o cualquier lugar y de repente que alguien desinteresadamente te da la punta de donde te estás equivocando, eso lo valoré siempre y creo que es un servicio que damos a la comunidad, así como también nos beneficiamos nosotros de poder mostrar nuestros cursos, nuestros cupones, es un ida y vuelta, es un ecosistema. Sí, incluso, a ver, el propio feedback que te dan más allá del curso, para mí es mí muy es muy importante. importante. No sé No si te sé has si has fijado que fijado el que el otro otro día día publiqué publiqué una una foto foto del del próximo próximo curso que curso que va a va a salir salir con con el el libro libro incluido. incluido. Llevaba Llevaba 600 600 y y pico pico likes likes y y 300 300 comentarios comentarios escritos escritos en en mi mi puñetera puñetera vida. vida. He He visto visto yo yo tanta tanta gente gente escribir escribir y y valorar valorar algo algo que que todavía todavía no no ha ha salido. salido. O O sea, sea, es que es es brutal brutal el el feedback. feedback. Cuando Cuando tú tú ya ya empiezas a empiezas a ver ver que la que la gente da gente da feedback feedback a a tus tus futuros futuros proyectos proyectos o o que que incluso incluso dice, dice, pero pero sácalo ya, sácalo ya, sácalo ya, sácalo ya, sácalo sácalo ya. ya. Es Es cuando cuando tú tú dices, dices, vale, vale, pagarán pagarán 10 10 euros, euros, pagarán pagarán 5, 5, pagarán pagarán 100, 100, me me da da igual. igual. Eso Eso no no tiene tiene precio precio porque porque el día el que día que yo yo enseño, enseño, mira, he hecho mira, he una hecho una publicación publicación con con 600 600 likes likes y y he he tenido tenido que que hacer hacer un un TikTok, TikTok, ni me ni he me he tenido tenido que que hacer hacer bailando bailando aquí aquí la la samba, samba, ni ni nada nada por por el el estilo. estilo. Simplemente Simplemente es es porque porque valora valora la la gente gente a a lo lo que que me me dedico dedico yo, yo, que que es es a a formar, formar, a a enseñar, enseñar, a a compartir. compartir. Es Es brutal. brutal. No, se ha armado un espacio buenísimo. Hace poquito Mariano Rivas me decía, no, no puedo creer qué buen proyecto este del grupo de Facebook de Máster de Desarrollo. Estaban todos muy contentos y a veces como que todos queremos poner nuestro material, publicar, nos estamos organizando en eso porque somos 12 personas. El último que se sumó, Juan Villalbazo también, y todos queremos aportar material y bueno, la verdad que se ha formado un lindo grupo. Te quiero preguntar, dentro del terreno de lo personal, ¿tenés familia? ¿Cómo es tu entorno? Porque conocemos mucho del matemático, pero ¿qué pasa con el Juan Gabriel, persona? ¿Tenés tu grupo de amigos? ¿En dónde pones más el foco?
Pues mira, el Juan Gabriel persona, cuando termina de grabar sus cursos y demás, tiene un trabajo, no lo parezca, que es profesor de universidad. Más trabajo. O sea, yo trabajo. Sí, claro, todo lo demás es hobby, es demás, pero yo doy clases en la universidad, soy profe, y allí pues tengo un grupo de profes muy amigo mío, que les he ido pinchando a lo largo de los años para que pasaran sus conocimientos también a Udemy. Y ahora pues son el grupo de profes con el que estoy sacando los cursos de matemáticas, aprovechando que ya tienen su material, sus ejercicios, habían recopilado mucha información, pero nunca se habían atrevido a enseñar a través de internet. Entonces, ese es un grupo para mí muy importante, sobre todo porque en el campo de lo profesional es lo mismo, se vienen aquí a casa, hacemos un asado, como llamáis vosotros, aquí lo llamamos barbacoa. Comemos, bebemos, grabamos vídeos, evaluamos material. Claro, es empezar a las 9 de la mañana y seguir hasta las 9 de la noche, ¿no? Como una sala en Argentina. Es exactamente lo mismo, pero enfocado a sacar nuevos cursos en Udemy. Para mí es muy divertido porque acuérdate que te he dicho que no es un trabajo, es un poco la diversión, ¿sabes? Nadie lo ve como un trabajo. ¿Dime? Que nadie lo ve como un trabajo, o sea, los que realmente, al menos por hablar con otros masters, uno disfruta mucho esto. Uno disfruta el feedback, el grupo de Face donde te vienen los comentarios, o un live que uno hace en YouTube, o videos, y siempre hay un feedback. Y has dicho que, bueno, que te has metido en el mundo de los videojuegos, que mucho no jugabas, pero luego dijiste que te gustaba jugar. ¿Cuál es el juego que te gusta jugar? Tengo básicamente tres que me han gustado mucho a lo largo de los años. Yo soy muy fan de la saga Final Fantasy, con las historias muy profundas y sobre todo la jugabilidad, el gameplay y demás. Y ahora que la semana que viene estrena Final Fantasy VII Remake, la verdad es que es uno que tengo en la lista de Amazon desde hace años, no te miento, desde 2015 está en la lista de Amazon, como uno que tengo muchísimas ganas de jugar, sobre todo porque yo he aprendido muchísimo en lo que a game design se refiere en los últimos años, gracias a las obras de Square. Pero sobre todo porque me gustan muchísimo las historias inmersivas, me gusta mucho el poder pasar 12 horas jugando sin levantarme del sofá y meterme en un mundo siendo una persona totalmente diferente al Juan Gabriel que tenéis aquí delante, ¿no? Esa sería una de las sagas que me gusta mucho. Luego la segunda saga que también me gusta muchísimo es la de Resident Evil. Me encanta pasar miedo, me encanta el suspense, el temor, el estar acojonado por eso llevas un cuchillo y tres o cuatro balas. Me encanta pasarlo mal, sobre todo porque me desestresa, liberas muchísima adrenalina, cosa que no puedes hacer en la vida real. Yo recuerdo que en este año que pasé el Halloween en Estados Unidos, haciendo una formación en Unity, fuimos a una fiesta de Halloween de verdad de la Universal Studios. Tú imagínate lo que es entrar por la puerta y que ya te salte gente con motosierra vestido. O sea, era brutal. Era estar dentro del videojuego sin ni una arma, sin cuchillo, ni nada. Era fantástico porque fue recrear lo mal que me encanta pasarlo dentro del mundo de los videojuegos de survival horror. Y luego, muy enfocado a la dificultad, donde he aprendido mucho acerca de la dificultad de los videojuegos, la arquitectura y un game design impecable estaría la saga de Dark Souls. Me encanta el game design de Miyazaki. Yo creo que es el mejor que existe en todo el mundo. Y con cómo ha tejido una historia sin contarla, cómo ha hecho un diseño de escenarios Nunca visto, porque la mayoría de diseños de escenarios son en horizontal, él juega con la verticalidad de las cosas, con ir bajando, subiendo y demás. Te ven una cosita por una ventana, pero luego sabes que vas a acabar en ese sitio. Entonces, en cuanto a cuestión de arte, de game design, para mí es un referente, y evidentemente jugarlo también me encanta. Yo para mí esos tres tal vez son los videojuegos que les he echado más horas. Aunque tengo toda una biblioteca de juegos que he ido probando con alias de
seguir aprendiendo un poco en la misma línea. Creo que es lo único que me falta, hacer un curso enfocado a analizar juegos hechos por otros para aprender mecánicas o aprender el desarrollo, aprender los modelos, la dificultad o el balance de la historia, la narrativa y el gameplay. Yo creo que es lo único que me falta ya en esa línea. El día que crees un juego donde muestras escenas de un videojuego, el día que crees un curso, perdón, donde muestres escenas de un videojuego y pases a explicar determinadas mecánicas, ese curso te lo va a comprar todo el mundo. Seguramente sí, porque, sí, porque a ver, yo a pesar de que soy el matemático que me ha programado y demás, yo cuando voy a las empresas me contratan más en calidad de consultor. Por mi experiencia en los videojuegos combinada con las matemáticas. Entonces, es un poco lo que estoy acostumbrado a hacer, transmitir a una empresa el cómo deberían hacer las cosas o cómo deberían hacer una implementación sin darle ni una línea de código. Soy consultor externo y la tecnología quien la domina son ellos. Pero ese tipo de consultoría o ese tipo de formación es muy demandada y las empresas, ya te digo, valoran mucho el que yo pueda ir y hablar abiertamente de otros videojuegos, de otras mecánicas, de mi experiencia personal, de mi conocimiento en matemáticas, evaluando la situación o dando una recomendación de cómo implementar una determinada mecánica o cómo hacer que un juego de casino no arruine la banca o cosas de estilo. Así que no lo descarto en el futuro porque es algo que además me atrae bastante. Y has dejado afuera a mi videojuego preferido, The Last of Us, que ahora va a salir la versión 2. Ya la compré el año pasado, así que espero en mayo que la pueda dejar. Yo también la tengo comprada. ¿Sabes por qué no la he citado? Porque para mí en videojuegos hay dos cosas que siempre balanceamos, que es la jugabilidad y la historia. Y yo soy una persona que la jugabilidad me encanta el poder disponer de muchísimas mecánicas, de muchas formas de actuar y de hacer las cosas. La historia, pese a que es interesante, para mí está en un segundo plano. Entonces, The Last of Us hace mucho hincapié en lo que es la historia. Y para mí está en un segundo plano por ese mismo. Pero la verdad es que la versión 2 pinta muy bien. He visto muchas mecánicas, he visto mucha libertad de movimiento, he visto que lo han llevado a otro nivel. Yo creo que han aprendido mucho con los últimos años con los Uncharted y que van a saber aplicar muchísimo de lo que ya conocen en Uncharted 4 en las de las dos. Que este mes está gratuito en PlayStation Plus para descargar. Exacto. Me pregunta Javier García si planeas hacer un curso práctico solamente de ejercicios o proyectos dedicados al Machine Learning o Inteligencia Artificial. Más que proyectos, lo que sí he pensado es hacer aplicaciones prácticas específicas. Por ejemplo, ahora que está de moda el coronavirus, probablemente hacer un uso de analizar los datos desde diferentes puntos de vista, con diferentes perspectivas, funcionalidades u objetivos de la expansión del virus. No tiene mucho sentido hacer un curso de ejercicios prácticos porque lo que nos marca es el entorno, el campo en el que se implementa la inteligencia artificial. Ahora el curso será aplicada a negocios, porque los algoritmos están en el campo del business, en el campo de los negocios, y por tanto no tendría mucho sentido incorporar ahí ejercicios prácticos de análisis médico, análisis de epidemias o de pandemias, o de lo que queramos llamar. Entonces, más que hacer un curso de ejercicios, yo a mí me gustaría hacer los próximos cursos enfocados a temáticas específicas, porque al final el análisis de datos es un medio para llegar a un fin, el fin es analizar un problema, pero un problema solo tiene un contexto determinado. Entonces probablemente algún curso específico de técnicas enfocadas a problemas determinados de un área no lo descarto en el futuro. ¿Nunca te ha atraído el tema de aplicar estas técnicas en el rubro de la publicidad? Por ejemplo, esto que uno va y se fijó una bicicleta en un eBay o donde sea y de repente está visitando el diario para leer las noticias y le aparece una noticia o una publicidad de bicicletas. Y bueno, yo que he tenido una empresa de publicidad en internet, cuando todo esto empezaba a hacer auge,
me vi sobrepasado. Todo fue para ese terreno. Yo la verdad, es que no, y por un motivo muy simple. Si yo me dedicara al ámbito de la publicidad o al ámbito del marketing o a explotar yo mismo este tipo de cosas, no podría dedicarme a crear más contenido. Entonces yo tengo muy claro que mi rol es el de enseñar, es de mostrar al resto del mundo, de mantener la calidad de mis explicaciones y, oye, de vez en cuando hacer un asado, hacer una sesión contigo y demás. Pero si yo me metiera de lleno a llevar toda la parte del marketing o a crear algoritmos para optimizar el marketing o establecer anuncios y demás, pues no podría crear algoritmos que creo. Ahora en 5 años que voy a abrir en Udemy, creo que llevo 64 cursos y la mayoría son de 30, 40, 50 horas, no son cursos de 3 horas. Entonces, claro, no puedes mantener ese ritmo si a la vez que llevas un departamento de marketing o anuncios o demás. Como mucho una newsletter eternal en MailChimp, eso sí, que no falte, y poco más. Muy bien. La verdad que... Todo lo, como te dije, la mayoría de las preguntas apuntaban a cómo habías hecho. Yo siempre les dije en estos días en el grupo de Facebook que no eras humano, un poco para defenderte, que no eras humano, que tarde o temprano íbamos a saber la verdad, que aprendiste todo esto porque venías de otro mundo. A mí también me cuesta entender cómo es que sabes tanto, porque realmente comprobé que sabes, porque hay mucha gente que alardea y no sabe tanto, pero puedo dar fe que todos los cursos que he visto tuyo y los videos son realmente increíbles. No, sería muy complicado, ¿no? Hacer un curso de 50 horas si no supieras un tema, te quedarías sin nada de qué hablar, yo creo. Bueno, nosotros estamos haciendo con Agustín un curso que realmente consideramos que es grande y estamos planeando que va a tener entre 30 y 40 horas. No quiero imaginar lo que... Y nos llevó bastante y le estamos poniendo mucha dedicación, pero... Tomando ese modelo que vemos nosotros, lo traspolo a que tú sacas de esos cursos como si nada y realmente es una gran admiración que provoca. Y nada, para mí es un placer que estemos juntos hoy charlando. No sé si quieres comentarnos algo más, algún proyecto, algo que tengas en mente o quieras hablar de algún curso, algún canal. Bueno, la verdad es que yo en los últimos años sí que, un poco lo que te he comentado, ¿no? he intentado aprender las tecnologías que realmente me gustaban, o creía yo en ellas, de que podíamos hacer cosas chulas, de que podíamos armar cursos que estuvieran bien. Y es un poco lo que he venido enseñando en Udemy. Yo siempre digo que, a ver, Udemy para mí es... Ha sido el canal que me ha permitido crecer y darme a conocer al mundo. Cuando ahora me empiezan a llamar universidades, me dicen, Juan Gabriel, usamos tus cursos para dar clases en la universidad y demás, te gustaría venir, que te conocieran y usamos tus materiales. Claro, para mí esto era impensable. Y yo pienso que en la empresa de videojuegos en la que estaba, yo estaba muy cómodo, no me fui porque no me gustara estar en ella, ni porque ganara poco y demás. Yo vivía muy bien, tenía un trabajo asegurado, era muy bien valorado en esa empresa y claro, me había convertido en director de producto, que es la línea más alta, en apenas 3 años allí dentro, por tanto, claro, un poquito lo mismo que aquí me dices, no, es que tú sabes de esto, allí me empapé de empresarial, aprendí de todos y empecé a escalar. ¿Qué lleva Juan Gabriel a hacer el salto? Pues un poco las ganas de comerse el mundo, un poco las ganas de querer más y de que ahí ya no podía seguir creciendo. Claro, en esa línea yo he venido creando mis cursos online, he venido creando mi proyecto personal, que es ProGames, y me he podido destacar, por así decir, en el mundo de la docencia online. Entonces, todo aquel que quiera aprender y demás, sobre todo en el área de la tecnología, yo os recomiendo que veáis mis cursos, hay de gratuitos, por supuesto, para que podáis tomar a coste cero, como el nuestro de las tecnologías. Lo voy complementando también.
con posts en mi propia web, frogames.es, cada semana intento sacar un pequeño blog post que complemente alguno de los cursos, que hable de algo de tecnología, que pueda ser interesante. Y la verdad es que la comunidad lo acepta muy bien porque es un contenido adicional. Y además, en el canal de YouTube, todo lo que son mis viajes por el mundo antes de este confinamiento, la gente siempre me escribe: hostia, ahora estás por mi tierra, vente a tomarte unos tacos conmigo, cuando estuve en México, ¿no? O cuando estuve en Nueva York, un estudiante me escribió desesperado casi. Oye, dime dónde estás, que voy a hacer un café contigo, te quiero conocer, me quiero hacer una foto contigo. Y sin ningún problema. Y hay veces que lo digo, ¿no? De que a veces me siento como si fuera una estrella de rock más que un profesor. En el sentido que la gente te sigue, valora tu trabajo, te da la enhorabuena. Te ofrece su casa, te ofrece tomarte un café con ellos. Donde si yo me hubiera quedado en conformidad de la empresa, yo me hubiera quedado trabajando para ellos, pues probablemente seguiría donde estaba siete años después y no habría cambiado nada. Por tanto, yo creo que todo el mundo que tenga la inquietud de querer sacar un proyecto adelante lo tiene que hacer en un momento dado de su vida, como tú probablemente lo hiciste. En su día. Así que yo creo que nosotros somos medios vehiculares, somos la excusa para aprender una tecnología, pero el objetivo último debería ser crear cada uno su propio proyecto personal. Es la educación, es la enseñanza en Udemy, pero yo creo que cada uno de nosotros puede tener algo que aportar al mundo más allá de trabajar. Para un tercero, para ser empleado de otro. Steve Jobs decía una frase: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te pagará para que trabajes por los suyos. Claro, yo esa máxima siempre la he llevado aquí en la cabeza. Y yo durante tres años trabajé por los sueños de otro. Y creo que fui muy feliz y creo que aprendí muchísimo y que realmente estoy donde estoy porque pude estar tres años en una empresa de videojuegos. Probablemente si en lugar de ser una empresa de videojuegos hubiera sido una empresa de productos farmacéuticos, a día de hoy me dedicaría a hacer formación en farmacia, no lo sé. Y además de ser maestros, somos alumnos. Uno nunca deja de ser maestro y nunca deja de ser alumno. Y lo bueno es que yo empecé en Udemy siendo alumno de Fernando Herrera. Yo tomé su curso de Node.js y me gustó tanto, y a mí me gusta explicar, me gusta enseñar, y dije, bueno, yo voy a hacer mi intento. Gracias a Dios me está yendo genial. Y uno siempre tiene cosas para enseñar. Y por ahí esto sirve para animar a los que nos están viendo a eso, a que no se queden en un rol. Hoy están aprendiendo, mañana siempre va a haber gente que esos conocimientos no los tiene y se los puede enseñar. Sí, yo de hecho empecé un poquito igual que tú. Cuando tuve que crear mi primera aplicación móvil, que tengo 2011, yo empecé con un curso de Rock Festival en Udemy. Años después tuve la oportunidad de conocerlo en persona y compartir veces con él y demás. Y también matemático, por cierto. Igual que yo, dejó su trabajo en una universidad de Inglaterra, dejó el superpuesto para dedicarse únicamente a la formación online, y a día de hoy creo que es el sector número uno de Udemy, cada millón y medio de estudiantes, una brutalidad. Bueno, imagínate lo que yo siento cuando veo que mi primer instructor, que fue Fernando, ahora está con nosotros como un par en el grupo de Máster de Desarrollo. Soy alumno también de Mariano Rivas, soy alumno de Ubaldo Acosta, hice la Universidad Java, que me pareció impresionante, y luego yo ponerme en el rol de llamarlo y que estemos todos en un grupo. Por eso, hay que animarse. Yo me acuerdo que cuando tenía mi página, se llamaba B corta o V, como dicen ustedes, blarga-mundo.com, que era de Visual Basic. Yo había ido a una página y había dicho que iba a tratar de conseguir el apoyo de Microsoft, y se me rieron muchísimo. Claro, porque yo tenía una página de 3.000 usuarios, y bueno, conseguí el apoyo de Microsoft, el logo de mi página apareció en la página de MSDN de Microsoft. Luego hice eventos con Microsoft,
sobre todo cuando había salido Windows Vista. No conseguí muchas cosas. Tenía mi propio programa de TV dedicado a la informática. Y uno se tiene que animar. Y yo me acuerdo que cuando arranqué este grupo de Facebook, le decía a mi mujer, mira, somos 5 personas, pero tengo ganas de ir por alguien que admiro muchísimo, que es Mariano Rivas. Me va a decir que no. Le digo, ¿qué va a hacer Mariano Rivas con nosotros 5 que éramos instructores que recién arrancábamos, que teníamos poco nombre? Y bueno, hablo con Mariano, sí, Pablo, sí. Se vino Mariano, dije, bueno, si pude con Mariano, voy a poder con Fernando. Yo con Fernando ya nos conocíamos de chatear y demás. Le cuento a Fernando. Yo creo que ha influido también que esté Mariano, que Fernando vio que estaba Mariano. Vamos. Y después me hablaron de ti, te propuse a ti. Yo la verdad que no te conocía. Mil disculpas. No, porque no es mi rama el Machine Learning y demás, y todo lo enorme que estás enseñando no es mi rama. Y cuando me apunté a tus cursos, empecé a verlos, digo, no, esta persona, ¿cómo me perdí a esta persona? Digo. Y bueno, en definitiva, para hacerlo rápido, terminamos siendo 12 instructores de muy buen nivel. Y formamos este grupo, el curso gratuito, y bueno, se nos vienen muchos desafíos más, ¿no? Lamentablemente Udemy nos ha limitado ahora a los cursos gratuitos. No podemos sacar la versión 2 de lo que nos hubiera gustado, porque los cursos gratuitos no pueden tener más de 2 horas. Pero bueno, seguramente hagamos algunos eventos, algo juntos a lo largo del tiempo. Y ojalá tú vengas a la Argentina en algún momento y yo pueda viajar a ese hermoso lugar que es Mallorca en algún momento. Sí, seguro que sí. Una vez que se acabe el confinamiento este y podamos empezar a viajar de nuevo, si es que sobrevive alguna aerolínea o algún avión que pueda volar después de tanto tiempo, seguro. Además, nunca he estado en Argentina. Mira que he estado en medio Latinoamérica, pero en Argentina nunca he estado. Y tengo muchísimos alumnos y tengo muchísima gente que me ha invitado veces a Argentina. Ah, vente, hacemos un asado. Todos hacéis asados a todas horas. Y seguro que sí. Tú, por supuesto, estás invitadísimo aquí a Mallorca y a conocer mi islita. Y Mariano va dentro de poco, ¿no? Sí, bueno, no sé si podrá viajar. Claro, creo que tenía el billete para este mes de junio. Esperemos que ya esté levantado el confinamiento, porque creo que sí, que había pillado una semanita de vacaciones y además se venía con la familia y le había dicho que miraría de hacerle un poquito de tour por la isla o ir a comer una paellita al lado del mar, ¿sabes? A conocer los sitios típicos de la isla. ¿Qué es lo que más te gusta de donde vives? Yo creo que la tranquilidad. Es un sitio, fíjate, que no hay ningún tipo de ruido, ya estamos que es un poquito tarde y que está la gente confinada. Pero no hay ruido, el tráfico no es excesivo, en verano sí, en verano viene mucho, mucho extranjero, porque es una ciudad básicamente turística. En verano se duplica la población, pasa de tener 1 millón de habitantes a más de 2. Pero es bastante tranquilo, es muy cómodo, todo está muy cerca, piensa que además es una isla de 60, 70 kilómetros de ancho y unos 50 de alto, tampoco es que sea muy, muy grande. Entonces, claro, todo está muy cerca, la universidad la tengo a 10 minutos en coche, tengo un supermercado a 3 minutos, la verdad es que todo está cerca en esta isla. Yo que, por ejemplo, ahora viajo tanto, sí que me doy cuenta que cuando te pillas un hotel que dices, ah, está al lado de la empresa, al lado, mis cojones, o sea, está a 3 kilómetros, o a 4, o a 5, y aquí todo está cerca, es difícil encontrar algo lejos. También piensa que yo he nacido, me he criado aquí, todo mi grupo de amigos es de aquí, mi trabajo es de aquí. No lo he comentado, pero bueno, soy músico además de todo esto. Yo hice la carrera de piano, soy pianista y aprendí percusión. Entonces creo que has visto algún vídeo mío por YouTube tocando la percusión últimamente. Yo para mí eso también es mi hobby. 2 veces por semana, a las noches, voy o vamos a ensayar. Ahora no, evidentemente, pero vamos a ensayar y hacemos conciertos cada 2x3, hacemos viajes juntos, claro, es otro hobby mío, ¿no? Para que veas que ahora sí hago unas cuantas cosas más.
No, no se puede creer. Bueno, vamos obviamente, en la descripción van a estar todos los links de Frogames, de tu canal de YouTube, de los videos, obviamente, de tu perfil de Udemy. No te voy a preguntar por el teorema de la bola peluda, porque sería mucho tiempo. Y me Queda has hecho pendiente para reír la tanto con próxima. eso. Me has hecho reír muchísimo, porque, bueno, lo has comentado en una charla, en una demostración de TEDx, ¿verdad? En la TED sí fui ponente del TEDx, que tampoco lo he comentado, pero es que he sido tantas cosas que la verdad es que a veces me olvido, ¿no? Es como cuando presentan a Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, que empiezan a añadirle títulos y títulos y títulos y títulos. Si presentara mis títulos, igual se nos van 3 horas de vídeo, ¿no? Pero sí, no, realmente el teorema de la bola peluda es que es muy divertido, porque es tan simple como que si tú tienes una bola con pelo, por ejemplo, un erizo o una bola de estas peluda de cojín o demás, y la intentas peinar con un peine, siempre te queda al menos un remolino. Es imposible peinarla sin remolinos. Y es un teorema que está demostrado matemáticamente y que Claro. es muy, pero que muy divertido. Claro, es que la gente piensa, bola peluda, ya piensa mal, o sea, somos españoles o Sí, somos latinos, argentinos es también. igual, vamos a pensar mal. Pues no, es eso, si tienes una bola 100% peluda, es imposible que la peines y que te quedes sin remolino, siempre te quedará al menos un remolino. Y más allá de que digas, hostia, pues qué teorema más chulo, tiene una aplicación en el mundo real y es que cuando, en nuestro mundo siempre tiene que existir al menos un anticiclón y una borrasca en cada uno de los hemisferios, porque los vientos es imposible que estén todos calmos sin crear remolinos. Siempre existe al menos un remolino en cada uno de los hemisferios. Por eso siempre hay al menos un tornado o un anticiclón o una borrasca en cada hemisferio. Wow, hasta tuvimos el lujo de que nos expliques el teorema de la bola peluda. ¿Ves? Qué Tampoco era tan grande, difícil. qué grande. Bueno, para mí ha sido un enorme placer. Te agradezco muchísimo que te hayas prestado a esta entrevista. Es una charla, no es una entrevista, una charla de Sí, ha sido más amigos. conversación. Y bueno, ojalá que hagamos una segunda en algún momento. Lo he disfrutado muchísimo. Espero que te hayas sentido cómodo y bueno, Sí. te agradezco muchísimo. Así que bueno, no sé si quieres dejar tú las palabras finales. No, bueno, justamente en estas condiciones, esperar que termine esta situación rápidamente y podamos recuperar todos la normalidad. Sé que muchos están aprovechando esta situación para aprender más y formarse, ya que tienen que estar confinados en casa, un poquito también con miedo de que la empresa no los despida o hagan un ERTE o se encuentren en una situación un poquito incierta. Yo creo que sí que mejorará, pero aprovechemos, ¿no? Para nosotros enseñar todo lo que tenemos y vosotros aprender de nosotros todo lo que podáis para mejorar cuando esta situación termine, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Un placer.